Danger is lurking around every turn. Trust your feelings, got to live and learn. Along with some luck, they I'll make it through. Soy Diez Cody con un vídeo del sexto aniversario Diez Cody. Bueno, este vídeo de aquí se podría decir que es un capítulo piloto de todos los vídeos que vamos a tener hoy, ¿no? Y bueno, chicos, ¿qué decir? Estos 6 años han sido posiblemente los mejores de mi vida. De hecho, sobre todo este último mes, ¿no? O sea, aunque eso no es gracias al canal, pero da igual. Y bueno, qué decir, en este canal he pasado muchísimas experiencias. Este canal solo lo empecé porque yo quería compartir mis experiencias jugando como había visto yo a otros youtubers hacer. Los primeros vídeos que tenéis en este canal no son los primeros que subí, porque esos fueron borrados y ahora están perdidos. Igual puedo encontrarlos, si los encuentro algún día os juro que os los enseñaré. ¿Sabéis una cosa? Los primeros vídeos fueron hechos con estas dos cosas. Sí, esta cámara de fotos y esta Nintendo DSi. Con la cámara de fotos, bueno, simplemente mi madre estaba detrás de mí, yo estaba aquí con la 3DS en esta posición y mi madre tenía que estar así con la cámara grabándome, ¿no? Y era muy... ¿What the fuck? ¿Qué cojones? Luego, después de unos vídeos, ya lo que hice fue directamente poner así la cámara, ¿no? Y sin molestar así a mi madre, pero sí, es que era increíble. Lo que grababa yo en aquel momento era Pokémon, no Sonic. De hecho, comencé a jugar a Sonic después de comenzar con este canal, ¿no? Lo cual es un poco... ¡Wow! ¿Soy más youtuber que fan de Sonic? No sé cuál soy más. Pero bueno. Bueno, luego ya todo fue cambiando. Fui consiguiendo un mejor equipo, ¿no? Como el que estoy utilizando ahora mismo. Fui aprendiendo a comentar mejor, ¿no? Porque, a ver, yo en un principio sería como: ¡Hola, chicos! Y no sé qué, y no sé cuántos. Pero ahora es como: ¡Hola, youtubers! Soy Diez Cody con un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tal estáis? Sí, me da que he mejorado un poquillo, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre todo, ahora, este es el aniversario en el que más apoyo estoy recibiendo, la verdad. En plan, en ninguno de los aniversarios he recibido tanto apoyo de tanta gente. Ahora sí que me siento como un SonicTuber. Ahora sí que siento que estoy siendo algo reconocido, al menos del modo del que quiero serlo, ¿sabes? En plan, ahora estoy cumpliendo mi objetivo actual, que es el de influir en el fandom de Sonic y mostrar mi amor por la franquicia de dicho erizo. Este canal solo va a poder crecer desde este momento, ¿sabes? Así que, ¿qué os parece si me acompañáis, chicos? Estáos atentos, este no es el último vídeo del aniversario.